All right, Ida Vital is going to read for us. Please come enjoy. Thank you. Thank you. In Spanish, I read it. Nadie. No se puede dormir. Alguien anda moviendo las cortinas. Me levanto. No hay nadie. Probablemente a rayos de la luna. Mañana hay que levantarse temprano y no se puede conciliar el sueño. Parece que alguien golpeara a la puerta. Me levanto de nuevo. Abro de par en par. El aire me da lleno en la cara, pero la calle está completamente vacía. Solo se ven las hileras de álamos que se mueven al ritmo del viento. Ahora sí hay que dormir. Sorbo la última gota de vino que todavía reluce en la copa. Acomodo las sábanas y doy una última mirada al reloj. Pero oigo sollozos de mujer abandonada por delitos de amor en el momento de cerrar los ojos. Esta vez no me voy a levantar, estoy exhausto de tanto sollozo. Ahora cesan todos los ruidos, solo se oyen las olas del mar como si fueran los pasos de alguien que se acerca a nuestra choza desmantelada y no termina nunca de llegar. Quizás todos se preguntan qué es la antipoesía. Parra la define a su manera en un poema que se llama Test. ¿Qué es un antipoeta? ¿Un comerciante en urnas y ataúdes? ¿Un sacerdote que no cree en nada? ¿Un general que duda de sí mismo? ¿Un vagabundo que se ríe de todo, hasta de la vejez y de la muerte? ¿Un interlocutor de mal carácter? ¿Un bailarín al borde del abismo? ¿Un narciso que ama a todo el mundo? ¿Un bromista sangriento, deliberadamente miserable? ¿Un poeta que duerme en una silla? ¿Un alquimista de los tiempos modernos? ¿Un revolucionario de bolsillo? ¿Un pequeño burgués? ¿Un charlatán? ¿Un dios? ¿Un inocente? ¿Un aldeano de Santiago de Chile? Subraye la frase que considere correcta. ¿Qué es la antipoesía? ¿Un temporal en una taza de té? ¿Una mancha de nieve en una roca? ¿Un azafate lleno de excrementos humanos, como lo cree el padre Salvatierra? ¿Un espejo que dice la verdad? ¿Un bofetón al rostro del presidente de la Sociedad de Escritores? Dios lo tenga en su santo reino. ¿Una advertencia a los poetas jóvenes? ¿Un ataúd a chorro? ¿Un ataúd a fuerza centrífuga? ¿Un ataúd a gas de parafina? ¿Una capilla ardiente sin difunto? Marque con una cruz la definición que considere correcta.